Y qué tal, amigos y amigas. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a llegar a 5.000. Aún queda un poquito, pero sé que llegaremos. Ya sabéis que cuando lleguemos a 5.000 suscriptores, haremos este sorteo de un par de masterclass para la gente que realmente lo necesite. Rocky, vamos a hacer un vídeo, nene. Venga, saluda aquí a la gente. Si quieres estar aquí. Y ya sabéis que para dar cariño a los perros, mira, me encontré un bebé. Obvio. Para dar cariño a los perros, primero hay que aprender bien su verdadera psicología. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya son muchos años ya con la misma historia, ¿no? De siempre, la gente sigue con los mismos problemas con sus perros, ¿no? Los adiestradores haciendo lo mismo, trucos de parque, en plan adiestramiento y mucho marketing, pero de perro de verdad, que se sabe bien, bien, bien. De la madre naturaleza, que es la clave del éxito, poco. Más bien poco. Cuatro trucos de parque, cuatro condicionamientos, o ahora la moda, que si huele la salchicha puede cambiar y si después de un tiempo no cambia el perro, pues bueno, ansiolíticos al canto y punto, ¿no? Y un montón de absurdeces que eso no sirven, pues eso, para nada. Al final el humano se cansa de pagar para perder el tiempo, en muchos casos, ¿no? Pues esos perros pueden terminar abandonados, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, otras personas me llaman sin pensarlo, ¿no? Son pocas, pero bueno, hay gente que decide llamarme a mí primero, ¿no? Bueno, otras pensarán que soy inaccesible por el dichoso programa de Malas Pulgas. Bueno, por eso el canal, pues, es tan importante, ¿no? Y tiene que crecer, ¿vale? Eso sería... ¡Ay, ay, ay, ay! Eso sería lo importante, ¿no? Y bueno, pues hay una gran confusión, ¿no? Respecto al mundo del perro. Y aún no nos hemos enterado que somos nosotros quien tenemos que cambiar a la vez que entendemos la psicología del animal. Somos nosotros quien creamos los comportamientos según sus anclajes de nacimiento y también por su genotipo del carácter. Y seguimos pensando que se educa a los perros y seguimos pensando que se adiestra al perro para que aprenda a portarse bien, o sea, educarlo, ¿no? Como si un niño se tratase, ¿no? Y aprende a portarse bien, como si el perro entendiese el bien y el mal, ¿no? Y ese es el grave error. Porque automáticamente nos lo vamos a tomar personal cuando veamos que el perro hace algo que nosotros no queremos que haga. Y bueno, pues ese es el misterio, ¿no? De todo esto, ¿no? O sea, el gran misterio, ¿no? Es que tomaremos personal automáticamente las acciones del perro, ¿no? Pensaremos que el perro puede entender el bien y el mal, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Bueno, y entonces, pues inmediatamente, pues adjetivamos, ¿no? Al perro. E inmediatamente, sin darnos cuenta, además, nuestro estado de ánimo cambia, ¿no? Según lo que estemos pensando en ese momento. Y los perros asocian automáticamente nuestra cara con nuestro estado de ánimo, con nuestro propio movimiento, con nuestras reacciones, ¿no? El perro las interpreta, pues, como puede ser como desafío, o como agresividad, o como duda, o como juego, o como demasiada sensibilidad, incluso también, pues, irritabilidad, ¿no? Pues entonces el perro actúa en consecuencia, ¿no? En consecuencia, pues, de nuestro acto, ¿no? Al pensar en cualquier cosa que veamos hacer al perro, ¿no? Que no queramos que haga. Y como siempre digo, normalmente, pues, dando cualidades humanas, ¿no? Abstractas, ¿no? Al pobre animal. Que lo único que puede hacer en ese momento es utilizar, pues, cualquier recurso que le venga en ese momento, ¿no? O huida o ataque, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Según le convenga, ¿no? Y como siempre digo, está de moda tener perros, pero no está de moda aprender la verdadera psicología del perro. Pero también porque no hay buena información. Ese es el error, ¿no? Tener un perro sin entender realmente la mente del perro, ¿no? Buscamos ayuda cuando ya estamos en el ultimátum, ¿no? De verdad que pocas son las personas que buscan ayuda desde el principio, desde que el perro entra en nuestra casa, ¿no? Y no esperar a tener, pues, los mal llamados problemas de conducta, ¿no? Para aprender de perros, ¿no? O como si fuera, pues, un juguete roto, una lavadora, un coche desastroso. Todo esto, pues, es por la mala información que tenemos, ¿no? Es la que hace que pensemos que es el perro, ¿no? Quien tiene un problema y que hay que educarlo, ¿no? Que hay que educarlo, ¿no? Darnos cuenta que somos nosotros quien creamos el efecto en el perro. Y ahora os dejo con un testimonial, pues, que suele ser el pan de cada día, ¿no? Mi día a día, ¿no? Y como siempre digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Chao. Y yo le abandono, sí,
yo le abandono, porque lo he intentado todo y ya no sé qué hacer. Mi vida se volvió un infierno. Pensaba que tener un perro iba a ser fácil, viendo que todo el mundo tenía uno. Dentro de mí sé que la culpa es mía. No sé ni por qué, sin embargo, lo intuyo. Sé que es mi culpa y me da miedo aceptarla. Un día vi al encantador de perros y también malas pulgas. ¿Podría ser tan fácil? ¿Podría ser tan fácil cambiar al perro como se veía en televisión? Veía lógico sus argumentos. Yo lo intentaba hacer, pero no me salía. Quizá podría localizar a Borja y que me enseñe. Tendría que intentarlo. Algunas preguntas me venían a la cabeza. ¿Sería muy caro? ¿Me atenderá él? ¿Tendrá una larga lista de espera? ¿No me harán ni caso? Oye, ¿tendrán Face o página web? ¿Sería fácil localizarle? ¿Sería tan fácil que me educara a mi perro? ¿O a lo mejor me educa a mí para entenderle mejor? ¿Podría con todos los problemas tan rápido como se ve en televisión? Porque la verdad, tengo un montón. Me arrastra de la correa, ladra todo el tiempo, quiere atacar a otros perros, llora cuando nos vamos, me rompe la casa, se hace pis y caca cuando está solo, me marca estando nosotros delante, todo el día estoy fregando pis de perro. A veces también, inclusive, nos enseña los dientes. Y ya nos da miedo porque nos puede morder. La verdad es que no puedo más y tan solo tiene un año. Así, 15 años más, no lo puedo ni pensar. He pensado en regalarlo muchas veces, pero ¿a quién se lo doy? Me pasan mil cosas por la cabeza. Y menos mal que no es un perro grande, solo es un bichón maltés. Además, los vecinos están ya hartos y nos quieren denunciar por los ladridos constantes cuando se queda solo. Muchas otras veces también, cuando llaman a la puerta, se vuelve loco y se pone como una fiera. Ya me da miedo que vengan mis sobrinos pequeños. Además, ya nadie quiere venir a casa porque les da miedo el perro. Solo puedo encerrarle en una habitación y aguantar sus ladridos durante el tiempo que dure la visita. En fin, mi vida ha cambiado desde que tenemos al pequeño Lucas. Con tanta ilusión le compramos de cachorrito. Y ahora ya casi le tengo hasta manía. Y me siento mal, muy mal. Casi estoy en depresión por el dichoso perro, aunque le quiero. No podemos seguir así. Intentaré ponerme en contacto con Borja Capone. Y qué ganas tengo de contarle que si me hace caso, en un par de días le puede cambiar la vida. A la persona y, por supuesto, al perro, que seguro iba a terminar en una protectora o en una perrera o con otra familia que nunca se sabe cómo puede reaccionar con un perro que se dio cuenta que manipular al ser humano es muy fácil, ¿no? Qué ganas tengo de contarle la verdad. Espero que me entienda y, sobre todo, que se dé cuenta que si cambia, cambia el perro. Y además, más rápido de lo que os podéis imaginar. Solo hay que meterse en su mundo, comprenderlo y crear la simbiosis perfecta para que la relación con tu perro sea de maravilla y para siempre. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y recuerda, el perro puede ser un puente para tu propio equilibrio. Aprende de perros y serás mejor, ya que te obligarás a entender la introspección. Cuando te entiendes a ti mismo, entenderás lo que le pasaba a tu perro. Los perros pagan el precio de nuestra ignorancia.